Alumnos de la Escuela de Artes Marciales Mixtas, Amado de Cuatzacualcos, se preparan rumbo a próximos compromisos, apuntó su director Ignacio Pacheco, quien dijo que un grupo de al menos 15 exponentes, de categorías principiantes, intermedios y avanzados, trabajan con el objetivo de estar en forma para nuevas competencias. Tenemos la intención de ir también a esa competencia, a ver cómo, cómo meto a los muchachos en categorías diferentes, intermedias. Principiantes y avanzados. De hecho, pretendo llevar ahora sí que a lo mejorcito, porque pues es un, un torneo de buen nivel y llegan competidores fuertes de toda la, la república comentó que los elementos entrenan arduamente de cara al siguiente certamen que se celebra en el país el trabajo va a ser a marcha forzada trabajo de playa trabajo en gimnasio estaremos yendo al open mat con el profesor ulises para que se pongan los muchachos y tengan un buen, un buen rendimiento y una buena participación resaltar que en fechas pasadas la organización sureña recolectó ocho primeros lugares y siete segundos en modalidades como el kickboxing, grappling y MMA, en la séptima edición del Torneo Nacional Azteca efectuado en Puebla. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.